gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a esta propuesta titulada La Brújula, programa que hago en compañía de un gran amigo, Pablo Javier Dávoli. Lucas Carena, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien, contento que hace frío. Sí. Como yo soy fanático del frío. Pero frío de lo más agudo polar, de los últimos 30 años. Así sí, sale por lo menos en las noticias y los expertos así parecen anunciarlo, como uno de los fríos históricos. Es cierto, es un invierno crudo que se ha venido de golpe, ¿no? Sí, hacía tiempo que no había tanta escarcha, la acumulación de hielo, sí, temperaturas gélidas. En el medio de la ciudad. Y para alguien que ya acusa determinada edad o una cierta edad, como es mi caso, me hace acordar del lomo, pero me hace acordar de mi infancia. ¿Viste? Ah, sí, con cierto. Esos comentarios propios de la gente mayor. Sí, cuando yo era chico los fríos eran más duros. Sí, bueno, sí, me sí, hace sí. acordar a esos fríos, ¿no? Pero bueno. Muy bien, este programa se consagra a la Virgen, a la tres veces admirable, Mater ter admirabilis de Schoenstatt, que es madre, que es reina, que es educadora. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para realizar esta campaña, esta empresa, esta misión, que es la brújula. Y con una efeméride entiendo que hoy es un día, el día de la grabación, hoy es el día de San Benito, San Benito. Abad, patrono de Europa, ¿no? Efectivamente. Así que bueno, también una invocación especial para San Benito, bueno, hacia San Benito. Hace un tema, bueno, un tema que hace tiempo que no tocamos, que tiene que ver con algo que ha sido también, bueno, un caudal de información en nuestras cavilaciones y en nuestras reflexiones del programa, que tiene que ver con el influjo, el acervo y la influencia, el rol de las sociedades secretas en la conformación de las grandes potencias mundiales, ¿no? Y en este caso, un poco hablar del rol de las sociedades secretas en la conformación de los Estados Unidos y en las guerras de independencia. También para poner un poco algunos claros oscuros y también para hacer un poco de pedagogía, clarificar algunas cuestiones que aparecen a veces un tanto confusas. Vos decís comparando, contrastando con la independencia de los claro, países hispanoamericanos. Sobre los distintos esquemas de las independencias americanas, generar un parangón y explicar algunas diferencias entre lo que es el proceso de América del Norte respecto de lo que han sido nuestras independencias, ya que también venimos de celebrar 9 de julio, ¿no? Así es. En conmemoración de nuestra, bueno, nuestra gesta patriótica y de nuestras... la independencia nacional la argentina. Independencia nacional argentina el 9 de julio de 1816. Creo que cuando decís esquema te referís más que nada a la proyección, al modelo claro. que le sirve de base a esa proyección claro. y al motor, ¿no? Exactamente, ¿no? Digamos, que le sirven de andamiaje esos esquemas de Bien. Cómo se configuraron, ¿no? Los sistemas de independencia, los movimientos procesos. Revolucionarios, los procesos revolucionarios. Bueno, para conocer el papel de la, particularmente, ¿no? De la más importante, sobre todo por la relación con Inglaterra que ha tenido Estados Unidos, que es la francmasonería, es menester conocer los archivos, pero que sabemos que no están al alcance de los profanos. Cuando digo profanos, me refiero a las personas no iniciadas. Pero sí existen algunos documentos muy interesantes, como puede ser el diccionario de la Internacional Francmaur Lexicon, cuyo principal autor es Lehnhoff. Dignatario de la dignatario gran, logia, de la gran de logia de Viena y exactamente y Gran Bretaña, ¿no? Comendador del Consejo Supremo de la Gran Logia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Estos diccionarios y estos trabajos constituyen para los historiadores en general un material importante, ¿no? Para cualquier historiador, ya que tienen una impronta
en conocer la historia secreta de los grandes líderes históricos. Es decir, más allá de la historia oficial, también hay que entender que hay como una doble historia. Una historia que impulsa a las personas a ser protagonistas de grandes hechos históricos, pero que tienen, sabemos, una influencia sobre su conducta, sus actos, sus discursos, mucho más que por ahí su procedencia, su nacionalidad, su religión. Y creo que es el caso, por lo menos del que tenemos que decir algo para hablar de Estados Unidos, de Benjamin Franklin, sí. ¿No? Una postilla respecto de la fuente. En definitiva, es una fuente que se reputa fidedigna porque es un documento de primera mano, claro. Muy importante en su ámbito, pero de alguien que ha sido un insider. Tal cual. Es decir, alguien de adentro de este tipo de organizaciones. Y al que se puede tener dentro de todo acceso, no siendo de los documentos más herméticos de estas logias, ¿no? Vos querías hablar de Franklin, entonces. Claro, Franklin es obviamente una de las figuras más importantes, más emblemáticas del proceso de independencia de Estados Unidos. Es uno de los principales fundadores, podemos decir, si tiene padres fundadores de Estados Unidos. Nacido en 1706 y fallecido en 1790. Los historiadores acostumbran a considerar su fulgurante carrera y sus éxitos como provenientes, claro, solamente de la divina providencia, así que son providenciales. Pero lejos de ser así, fue hijo de un fabricante de velas y jabones, o sea, alguien que trabajaba la cera, entiendo, perteneciente a una familia de cuáqueros, ¿no? Y entiendo que de condición muy humilde. Muy modesta, ¿no? Exactamente, una familia muy modesta. Económicamente modesta, y eso va a tener que ver con sus posicionamientos posteriores. Efectivamente, Franklin hizo en su juventud dos viajes para perfeccionarse en lo que era el arte de la imprenta. Él estudió el arte de la imprenta y en 1776, después vamos a volver sobre este dato, no solamente firma la Declaración de la Independencia, sino que ese mismo año es enviado, va como enviado a Francia a pedir la ayuda de Luis XVI contra Inglaterra, ¿no? Dos años más tarde retornó para Francia como embajador para firmar el Tratado de Paz con Inglaterra en 1783 y terminó su carrera como gobernador de Pensilvania. La cosa importante es que fue exitosa su primera misión como ministro plenipotenciario del gobierno revolucionario porque finalmente Luis XVI se involucra en la Guerra de Independencia en 1778. O sea, Francia en realidad, ¿no? Efectivamente, vamos a volver sobre ese dato, la injerencia de Francia a través de las sociedades secretas en el proceso de independencia de Estados Unidos. Ahora, sobre Franklin May, y hay que decirlo, una historia secreta. Una historia por ahí que no es la más conocida, que a los 25 años él es iniciado efectivamente en la logia San Juan de Jerusalén, en Inglaterra, donde entra en relación con los hermanos, una logia de los hermanos, y estudió los famosos misterios de esta secta, que era una secta de una línea bastante hermética dentro de la propia francmasonería, y leyó con admiración las famosas constituciones de Anderson. Sí. Recordemos que estos eran los documentos fundacionales que vieron esa unificación en 1717 en Inglaterra, de los distintos orientes que estaban dispersos por el mundo, en Londres, pero desde donde se genera una suerte de dirección mancomunada, y es un poco, es un hito a nivel histórico donde se da ese proceso de transición de una masonería operativa a una masonería especulativa muy, muy cercana al siglo XVIII, ¿no? Donde aparecen hombres libres y aceptados, que ya no venían ni de la albañilería ni de la arquitectura, sino que lejos de eso. Sí, empiezan a haber intelectuales, hombres de letras, hombres de ciencias. Constructores de un orden político y cultural. Efectivamente. Por eso es masonería simbólica y se asume como tal. Las por eso se llama simbólica o especulativa. Efectivamente. ¿No? Y las constituciones de Anderson se publican en 1723, pero como bien decís vos, la unificación de esas cuatro logias preexistentes de Londres para conformar la gran logia... Son el resultado. Claro, se dio en el 17 como 1717, efectivamente. Anexo a estas constituciones de Anderson, hay un famoso discurso, el discurso preliminar del caballero Ramsay, ¿no? Que era orador de la gran logia de Inglaterra y fue allí donde encontró el secreto de los colonos de América del Norte. Es decir, la logia Unión Americana era una rama
que va a tener una fuerte influencia en el proceso de independencia, de la que pertenecieron, y ya vamos a volver sobre esto, tanto Washington como Lafayette, fíjense, ¿no? Los apellidos. Francés. Francés, exactamente. Francés Lafayette. Que fue creada mucho antes de la Unión Política conocida como Estados Unidos de América. Es decir, hay todo un ensamblaje que ahora vamos a ver cómo es el proceso que permite en suelo americano, en el Nuevo Mundo, sentar las bases de una nueva nación por vía de la presencia y el influjo de estas sociedades secretas, ¿no? Franklin se inspira, seguramente tenés la cita, si no, claro, la tengo, Ramsey, de Ramsey. Se creará un pueblo, si querés te dejo que la leas. Dale, porque en definitiva es un proyecto de nueva nación, claro. Hoy diríamos globalista, ¿no? Una nación de naciones, o sea, hay una suerte de globalismo germinal aquí. Y concretamente lo que dice el documento de Ramsey es: se creará un pueblo nuevo que, estando compuesto por varias naciones, de alguna manera las cimentará todas por el lazo de la virtud y de la ciencia. O sea, una suerte de aspiración universalista, multiculturalista y, en cierto sentido, una suerte de pueblo global o cosmopolita, que está esbozado germinalmente, pero está claramente esbozado. Entendemos que, o lo que podemos suponer, es que Franklin entiende, interpreta esto, se inspira con esto y decide aplicarlo a lo que va a ser el proyecto de Estados Unidos de América. Efectivamente. De hecho, Franklin, en 1734, como aprendiz de impresor, trae a América el libro, los libros de las constituciones de Anderson, con estos anexos, con estos discursos de Ramsey, que fue el primer ejemplar que llegó al Nuevo Mundo, ¿no? Es decir, el mismo año fue nombrado gran maestro de la logia provincial de Filadelfia. Y en 1935, un año después, la Gran Logia de Inglaterra lo confirmó en su calidad de Gran Maestre Provincial. Hay una cosa acá muy interesante, ¿no? Franklin trae todo ese bagaje documental, pero para en Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos, en ese entonces todavía colonia, llevarlo a la práctica, ¿no? Poner de manifiesto esa hermandad a través de la virtud de la ciencia, que eran principios muy, muy propios de la masonería especulativa de la Ilustración, del siglo XVIII. Motorizada por la masonería especulativa. Absolutamente. Por la masonería moderna, que aparte viene a reemplazar a la cristiandad, ¿no? Ah. O sea, en definitiva es unir, pero por lazos que van más allá de lo teológico, de lo religioso y finalmente más allá de la relación del hombre con Dios. Bueno, la cosa... perdón. Ahora vamos a hablar de eso. Decía, acá aparece una relación entre francmasonería y democracia, en el sentido de que la democracia viene a ser una suerte de religión sustitutiva. Una idea que ya está un poco presente en la misma obra de Rousseau, ¿no? La idea de la religión civil basada en la voluntad general. Recordemos que en la teoría política, a diferencia del pacto social de tipo jovesiano, donde el pacto de sujeción se impone sobre el de asociación, en el contrato social rousseauiano, el pacto de asociación prima sobre el de sujeción. O sea, no se puede dar lo que antes no era tuyo. Entonces, de alguna manera, el pueblo es pueblo antes de ser dado a su rey. Lo que dice Rousseau en última instancia es que primero hay como una suerte de hermandad, ¿no? Recordemos que para Rousseau el hombre en su estado natural es un hombre bueno, que en todo caso al socializarse se corrompe. Pero siempre con una visión naturalista. Siempre con una visión naturalista. Lo bueno es equivalente a mansedumbre, a falta de agresividad en principio. Claro, no es la santidad. El salvaje inocente. Claro, no es un hombre que tiene una chispa divina. Todo en clave naturalista, ¿no? Claro, efectivamente. Perdón, una cosa. El vicario Saboyano era el que lo inspira, ¿no? Hay una logia en Francia en esta época, tal vez un poco posterior, pero estamos hablando siempre más o menos del mismo marco temporal, que se llama precisamente el contrato social. Sí, efectivamente. Y un dato interesante es que Rousseau primero había leído la obra de John Locke, que cuando fue traducida, el famoso ensayo sobre el gobierno civil, Efectivamente, que cuando fue traducida al francés, adrede, es una obra de 1690, ¿no? 1690, si digo bien, para justificar la revolución de 1688, de la que va a brotar el Banco de Inglaterra en 1694, ¿no? Como banco central privado. Pero más allá de eso, la obra de Locke queda, digamos, se publica, se traduce al francés y se publica en estos círculos en Francia,
pero con una traducción en donde ciertos conceptos aparecían deliberadamente radicalizados. Por ejemplo, en vez de mancomunidad o de comunidad, en francés se traducía república. Claro. Con lo cual tenía una impronta más revolucionaria de lo que originalmente tenía el libro, claro, en el contexto inglés. Se le imprimía un sesgo, ¿no? Sí. Un sesgo que adaptaban la obra para los fines revolucionarios. Que Inglaterra quería promover en un país todavía católico, pese a todo, que era Francia. En Francia. Porque eso tiene que ver con algo que vamos a decir después. La cosa importante, Lucas, antes de que pasemos, no quería dejar de mencionar un fragmento de las constituciones de Anderson que seguramente inspiró a Franklin, pero para aplicar esto que se decía de Inglaterra, aplicarlo a Estados Unidos. Y que también tiene que ver con esa suerte de mesianismo inmanentista, laicista y eventualmente, digamos, contrario al ideal de la cristiandad, ¿no? Que en ese momento estaba encarnado por el mundo hispánico, ¿no? Claro. O sea, eso también hay que decirlo. Concretamente, si es que encuentro en los múltiples papeles que nos hemos traído acá, hay un fragmento que es muy elocuente. Dice, es muy probable, hablando de las constituciones de Anderson, es muy probable que si los señores, los gentilhombres y los sabios de la Gran Bretaña siguen alentando y cultivando la buena masonería, esta isla llegará a ser la dueña de la tierra. Posiblemente, si lo unimos con el discurso de Ramsay, en la mente de Franklin, decir, no, esto en realidad tiene que pasar, pero en Estados Unidos, que es realmente el pueblo nuevo, a diferencia de Inglaterra, ¿no? Vos sabés que, sí, es que es muy interesante, es muy sugerente lo de Anderson. Vos sabés que hay varias fuentes, entre ellas Gaetan de Russell, ¿no? Escriben que básicamente la revolución americana, las revoluciones de independencia americana, tienen su acervo en una suerte, voy a usar palabras que no son las del autor, que son mías, de propia cosecha, en una suerte de interna dentro de la masonería. Sí, es decir, la Gran Logia de Londres estaba compuesta sobre todo, a partir de la década de 1730, por una aristocracia. O sea, empieza a vincular la corona británica con la masonería. El príncipe de Gales recibe en 1737... su vinculación, es recepcionado por la masonería y muchos adeptos y miembros de la familia real empezaron a incorporarse. Entonces esto chocaba por ahí con la idea del cuáquero Franklin, ¿no? Que sus antepasados habían abandonado Inglaterra durante el reinado, por ejemplo, de los Estuardo y que se sumó a la masonería bajo el lema de ni cruz ni rey, en el sentido de que ni la iglesia católica ni la monarquía sean una suerte de obstáculo para hacer esta idea de confraternidad masónica, francmasónica, de la que él era partidario. De hecho, él era descendiente de Guillermo Penn. En 1660 recibió un territorio enorme, el cual llamó Pensilvania, donde Franklin va a hacer esa gran patria, porque se sentía excluido, como muchos cuáqueros y demás, y todos esos movimientos de origen protestante, anabaptista, menonita, que eran puritanos en Estados Unidos, los cuáqueros también. Que tenían una fuerte impronta calvinista. Que tenían una fuerte impronta, claro, en el que hacían exactamente pivot en las doctrinas de Juan Calvino, y que se forjaron en Estados Unidos con la idea también de tener una mirada mucho más horizontal de la sociedad. Totalmente. Que no condecía con esta impronta neonobiliaria que estaba tomando la masonería conservadora y neonobiliaria que estaba teniendo la masonería en la Gran Logia de Londres. En términos de la política británica, de tipo Tory. Exactamente. Estos eran más bien de tipo Whig. Pero ahí también hay un tema de para qué servía la masonería como organización. Si hacia adentro, digamos, y desde Inglaterra como una suerte de proyecto, aquí ya están las constituciones de Anderson, de organización del propio país y finalmente de potencia mundial, de hegemón mundial, claro, con un orden internacional, pero operando específicamente en potencias enemigas o que eran adversarias o rivales, como un elemento de infiltración y desestructuración. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Ahí es donde de algún modo surge lo que se podría interpretar como un efecto no querido. Lo que se buscaba provocar en Francia, que finalmente fue la revolución, y lo que se buscaba en una Bélgica todavía católica, que fue la revolución, se traslada a Holanda y se traslada a Estados Unidos, en donde se buscaba justamente al revés, una masonería más conservadora. Pero es Franklin el que
No es que no se compadece con ese modelo, es que él entiende que esa hegemonía debe ser ejercida por este pueblo nuevo que es Estados Unidos y que no podría ser de ninguna manera Inglaterra. Por algo que explica bien H.G. Wells, un autor británico, bueno, más que conocido, uh-huh. que es que Estados Unidos es el país que es verdaderamente moderno porque implica romper, mucho más que Inglaterra, implica romper completamente, como hito fundacional, con todo resto de tradición. En Inglaterra todavía hay restos de tradición, tergiversada, en retazos, pero hay. Claro, ese actor político de ruptura no podía ser Inglaterra. Claro. Tenía que ser novedad. Lo nuevo y lo rupturista era Estados Unidos. Nuevo continente, nuevo país. Totalmente. Es clarísimo, es clarísimo. Vos sabés que hay un libro del padre Laroudan, que se llama Frank Mason's Crisis, que habla de esta interna de los niveladores y los milenaristas. Es decir, como ya se había fraguado como esta suerte de interna entre los aristócratas y aquellos que eran más demócratas, por así decirlo. O republicanos, llamémosle. Que no querían que tenían ideas de igualdad al estilo de Rousseau. Efectivamente. O sea, de igualdad bien horizontal. Por eso la democracia, pensaban esto, será el nuevo modelo religioso de Estados Unidos. Digamos, allí tendrán también su suelo. Básicamente lo que dice esta tesis es que en el suelo americano es como que esa interna nunca se termina de resolver y terminan particionándose los territorios. En el viejo mundo quedaron los tradicionalistas y en el nuevo mundo quedaron claro. las facciones de los llamados los antiguos. Fíjate que hacia mediados del siglo XVIII... estimado Pablo, sí. se forma una nueva rama de los antiguos compuesta por lo que era la nueva burguesía, también sí, masónica de los Whigs. Los nombres nos pueden engañar, porque aquí claro. los modernos eran los conservadores. Claro, porque la idea de los antiguos tenía que ver en evitar que cualquier título nobiliario o miembro de la aristocracia reclame tener algún tipo de jerarquía mayor dentro de lo que era la estructura jerárquica de las logias. Por eso los antiguos eran los que habían sido debidamente iniciados y habían pasado por todos los procesos de iniciación, por eso llamados los antiguos. Desde 1761, esta logia se propagó hacia América del Norte. Según el diccionario de Lenhoff, uh-huh. los antiguos, que son los instigadores, los verdaderos instigadores de la independencia americana, entran a tener dos principales grupos. Uno que se radica a partir de 1760, la logia provincial de los antiguos era la de Franklin, justamente en Pensilvania, y la otra era la que se fragua, la que se termina de consolidar en Boston, que era la logia de San Andrés. Que dependía de la primera, ¿no? Que dependía exactamente de la logia de Pensilvania. Fíjate que en Boston se reunían en la taberna El Dragón Verde. Así es. Este es un dato que a vos te gustan esos datos así de color, sí. que son casi anecdóticos, pero que tienen mucho de significativo. Tanta, sí, lo del Dragón Verde, el nombre es muy significativo, sea por sincronía, diría Jung, por digamos lo claro. que a primera vista es mera coincidencia o está hecho adrede. Pero Fafnir. además claro, tantas cosas. El custodio del oro, ¿no? Para bien o para mal, sí. pero tantas cosas decisivas o importantes, insisto, para bien o para mal, se han iniciado en una taberna. Claro, tal este cual. Este es un dato interesante también. Este ¿no? es uno de los más. O sea, el Dragón Verde se reunían bajo el influjo de esta logia los partidarios de la independencia, entre ellos Washington. Así es. No hace falta presentarlo. No requiere de presentación. Hamilton, Alexander Hamilton, futuro redactor de la Constitución Americana. José Warren, gran maestre y amigo íntimo de Franklin, se reunían ahí a pergeniar lo que eran los proyectos de independencia. Para 1776, y ahora si querés volvemos a la cuestión anecdótica, después de haber firmado la Declaración de la Independencia, en la que 53 de los 65 firmantes, y les pido por favor a los que nos están escuchando que retengan este dato. Así es. Sobre el que vamos a volver. 53 de los 65 firmantes de la Declaración de Independencia Norteamericana eran masones. Franklin, ese mismo año, 1776, es enviado, como habíamos anticipado hace unos minutos, a Francia para obtener ayuda de Luis XVI. Ahí fue recibido como venerable por la logia Las Nueve Hermanas, donde cultivó amistades célebres como Elie de Beaumont, un famoso y prestigioso abogado, filósofos como D'Alembert o Condorcet. Recordemos que los enciclopedistas ilustrados, Condillac, Condorcet, Diderot, D'Alembert, el mismo Turgot, y algunos periféricos, Rousseau, claro. Voltaire, estaban dentro de las líneas de la masonería. Es también, interesante, ¿no? porque con ellos tuvo contacto en Francia Benjamin Franklin. Es interesante porque, por un lado, recaba
la ayuda que finalmente se va a dar en 1778 para la Guerra de Independencia, pero al mismo tiempo contribuye al introducir esta versión de la francmasonería más revolucionaria y más rupturista, contribuye al desgaste de esa misma monarquía absolutista que lo estaba ayudando. Efectivamente. Junto con los filósofos, entre comillas, pseudofilósofos en rigor de verdad, ilustrados o autodenominados ilustrados, que van a horadar también las bases ideológicas de ese mismo régimen. O sea, aquí en algún punto hay una funcionalidad con ese imperialismo británico que después va a ser norteamericano y eventualmente anglo-norteamericano. Un dato importante también en ese sentido es que autores como Gaydan de Russell aclaran que la guerra de independencia norteamericana no fue más que una interna, lo que vos habías anticipado, entre los modernos, todavía en las Islas Británicas, dentro de la organización de la francmasonería, entre los modernos y los antiguos que estaban en Norteamérica. Efectivamente. Y ahí Gaydan, es interesante que lo cita a Tocqueville, Alexis de Tocqueville, que dice que en la democracia en América, el propio Alexis de Tocqueville, de algún que modo, hace una descripción bastante objetiva de totalmente, la democracia. Totalmente, dice que en rigor de verdad, los ingleses sí, ciertamente, que pelearon la guerra y la extendieron durante años en contra de esa independencia, pero que no es cierto que los independentistas no hayan tenido aliados en la propia Inglaterra y en la propia oficialidad británica. Por supuesto. Con lo cual, dice que esto, a ver, dice, en definitiva, solo se explica por la pertenencia a algún lugar común, y eso son las logias secretas, ¿no es cierto? De hecho, según Gaydan de Russell, el general inglés Cornwallis, que es el que suscribió la capitulación en 1781 en Yorktown, era masón y favorable, acá lo estoy citando textualmente a Gaydan, era favorable a la causa de los coloniales. Claro. O sea que la guerra no es que no existió, no es que era ficcional, pero no se puso todo el empeño que ya había doble agente. Claro, efectivamente, estaba relativizada. Bueno, en 1778, Franklin, en París, ¿no? Vuelvo al Franklin que cruza el Atlántico para ir a París. Y después regresa. Presenció, un dato más, presenció el rito de iniciación de un ya avejentado Voltaire en 1778 en la logia de los Nueve Hermanos. Frente al busto, al propio Franklin primero. Frente al busto de en ese rito de iniciación, frente al busto de Luis XVI, que vendría a representar a un Luis XVI decapitado, ¿no? Es decir, claro. En este sentido, era como que ellos ya anticipaban el destino del que pretendían para el monarca en secreto, el monarca de Francia, que va a ser tiempo después aguillotinado junto a su esposa María Antonieta, tiempo después. Entonces, ese busto que está en el rito de iniciación, no se sabe si era que lo tenían en ponderación o era lo que esperaban como un futuro próximo para el monarca de Francia. Como si fuera detrás de bambalinas, ¿no? Es decir, no se sabe cuáles eran los proyectos ahí que se fraguaban en las sombras. Déjame aportar un par de datos más respecto, dijiste, que, bueno, a ver, según las fuentes es cierto que varía. Algunos dicen 53 sobre 65. Sí. De los firmantes. Ese es uno de los datos. Efectivamente. Hay otras fuentes norteamericanas, estoy citando, que hablan de 55 miembros de la masonería entre 56 firmantes. Una proporción todavía mayor. Bueno, una proporción todavía mayor. Eso por un lado. Otro elemento a traer, digamos, para terminar de armar este rompecabezas es lo que supera con creces una mayoría grabada, digamos. Sí, claro. 55 sobre... Claro, es casi unanimidad. Claro. Es la poderosa influencia política de una organización secreta sobre la que hablamos en 2020 aquí en La Brújula, que es Phi Beta Kappa, que había nacido en el ámbito universitario de élite, por cierto. Correctísimo. Como prolongación nada menos que de la secta de los Iluminados de Baviera, que había nacido en 1776 y había sido desplazada de Alemania, de Baviera. Sí, tal cual. Adam Weishaupt, ¿no? Uh-huh. Ese es un dato importante, como es importante decir que ya para la década del 20 del siglo XIX había folletos de Phi Beta Kappa en el Río de la Plata, y era Esteban Echeverría, el famoso de la generación del 37, antirrosista, el que divulgaba estas ideas en la oligarquía porteña, aquí en el Río de la Plata. Y otro dato a traer en consideración es el gran sello de los Estados Unidos, cuyo reverso contiene el ojo de Jehová en una pirámide, imagen esta que sin embargo no se acuñaría hasta 1935, cuando fue impreso en el papel moneda, es decir, en el dólar estadounidense, durante la gestión de Hacienda de Henry Morgenthau Jr. Hay un interesante análisis
del filósofo y geopolítico ruso Alexander Dugin al respecto. No me voy a extender en la cita, que es larga, pero dice: la pirámide trunca, acá sí lo cito a Dugin textualmente en un libro de él que se llama El misterio de Eurasia, la pirámide truncada tiene un significado simbólico bastante negativo, ya que representa la jerarquía privada de su cumbre sagrada, de su centro sagrado. Es posible que en un principio ese emblema estuviera llamado a expresar la tendencia antiautoritaria y antimonárquica del sistema político de Estados Unidos, la falta de un gobernante, de un único gobernante sobre el Parlamento. Pero el símbolo nunca se limita a sus funciones puramente emblemáticas, va mucho más allá en su significado. De esta suerte, la pirámide truncada encierra en sí, por fuerza, la idea de la iniciación incompleta, su insuficiencia, su interrupción. Fragmento. Paso a otro fragmento posterior. Anotemos esto porque precisamente esta falta de conclusión, esa falta de conclusión del ciclo iniciático, es el rasgo característico de la magia negra, tal y como la ha entendido y entiende cualquier tradición auténtica. Esto dice Dugin en El misterio de Eurasia. Hay un tema que se ha puesto de moda. Perdón, me consta que Dugin es muy estudioso de los simbolismos y de los temas esotéricos. Totalmente, totalmente. La primera bandera enarbolada por las 13 colonias fue el estandarte de los maestros de la sabiduría o superiores desconocidos, expresión esta de arraigambre gnóstica, que se ha repetido hasta bien entrado el siglo XX y en el siglo XXI también, por lo menos en esos ámbitos. Y este emblema consiste en la imagen de una serpiente de cascabel acompañada por la leyenda Don't tread on me, no me pisoteen. Dicha bandera llegó a ser izada en el Capitolio. La bandera de Gansen. Claro. Luego sería sustituida por la actual, que contiene los colores simbólicos de la Frank Carbonería, que es la bandera de las barras y las estrellas. Lo que vos decías, efectivamente, sí. El primero en utilizar la imagen de la víbora de cascabel como representación de las 13 colonias norteamericanas y el espíritu que las animaba habría sido Benjamin Franklin. Y el diseño formal es atribuido a Christopher Gansen, efectivamente. Ahí en esto último me estaba citando a mí mismo. Sí, está muy bien. Pasa es que quería hacerlo más fidedigno posible, sobre todo cuando hay cita de otro autor. Son datos que, aparte, increíblemente confluyen en un mismo diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se entretejen las líneas y las redes de poder detrás de la fundación de los países y de los conflictos bélicos? Esta guerra que Inglaterra y Francia extienden sobre pretexto de la independencia de Estados Unidos es notoria. El mismo año, Francia declara la guerra a Inglaterra y el conde Grasset-Tilly comenzó con las hostilidades, y el general Lafayette, ahí es donde aparece Lafayette dando vueltas por Estados Unidos, simultáneamente miembro de la logia Los Amigos de la Humanidad y de la logia llamada El Contrato Social, que vos antes mencionaste, se embarcó con un cuerpo del ejército francés a prestar ayuda a los revolucionarios independentistas de Estados Unidos. Cuando termina la revolución, cuando se consolidan, ¿no?, estas dos facciones, y prácticamente los antiguos se quedan en el nuevo mundo, ¿no?, y los modernos se quedan con la aristocracia británica, pero también formando parte de las mismas logias, los Estados Unidos se convierten, a partir de 1801 y allí durante todo el siglo XIX, en el centro de irradiación de las principales sociedades secretas. Ese año, John Mitchell, Frederick Dalco e Isaac da Costa fundan en Charleston el Supremo Consejo del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, en virtud de una patente del Gran Oriente de Francia, ahí donde los franceses también empiezan a poner sus logias en funcionamiento. Se funda desde aquí una hermandad, ¿no?, Lafayette, el príncipe de Arenberg, conocido como el conde de Lamarck, los barones James y Anselmo de Rothschild, que después hablamos del papel que van a tener en la Primera Guerra Mundial. Nunca faltan. Efectivamente. Y se empiezan a armar consejos supremos, tanto en Europa como en América del Sur, a partir de 1830 en Brasil, a partir de 1859 en Argentina. Quiero recalcar esta fecha, porque es recién ahí donde empiezan a haber consejos supremos de la masonería. Estamos hablando después de Caseros, y estamos hablando con los gobiernos de Mitre, de Sarmiento, Avellaneda. Si bien la actividad de la masonería es anterior, sí, pero dicho, se oficializa de alguna manera con estos grandes consejos supremos. Totalmente, y de hecho, según un autor, Ramallo, en Historia de la Educación Argentina, en el capítulo dedicado a la política educativa post-Caseros, la etapa que él llama como de educación utilitaria, dice que en 1856, si no mal recuerdo,
queda formalizada la masonería, digamos, se anota, se inscribe por primera vez, que antes estaba prohibida, y en 1859, digamos, termina su formalización, su estructuración interna, uh-huh, y su formalización jurídicamente. Eso, por lo menos, este autor Ramallo, su obra, claro, está en internet disponible. Y es interesante este dato, que temo olvidarlo, por eso lo digo ahora. Rescatame de mi duda, para tener certeza. Charleston, ¿no era donde hizo pie, o la sede o base, posteriormente, de Albert Pike? Tengo entendido que sí. El que se termina intercambiando con Giuseppe Mazzini, ese famoso intercambio epistolar que se dice estuvo alguna vez en la biblioteca del Museo Británico, donde hablaba de las tres grandes conflagraciones mundiales, y la anticipaban. La carta a la que hemos aludido alguna que otra vez. Pero aparece en muchas fuentes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pero aparte es el que entiendo que, digamos, al hacer una suerte de... Cartas premonitorias, sí, ¿no? Eso creo por que es desde Charleston. Sí, y además en esta hace una suerte de profundización doctrinaria, por lo que sabemos, de carácter abiertamente luciferino. Efectivamente. ¿Sí? Bueno, la democracia... A ver, por las fuentes que hemos consultado. Yo me quiero detener en este punto, me voy a tomar unos minutos más, si me permitís, Pablo, vale, para después volver. Nosotros, justamente cuando celebramos nuestra independencia... Recordemos que el Consejo Supremo en 1811 se funda con este Grasset y Lee en Madrid, un Supremo Consejo cuyo jefe era el ministro de José Bonaparte. Es decir, es de la España de las que nosotros nos independizamos. Quiere decir que la masonería estaba más del lado de España que de nuestro suelo argento, ¿no? Eso quiero decir. Con los Borbones a lo largo del siglo XVIII podemos discutir cuándo en el siglo XVIII, pero está clarísimo. No la España anterior. Quiero decir que nosotros tenemos que diferenciar la democracia como un instrumento. Donoso Cortés la llama el mal hecho legión a la democracia, como un instrumento de ruptura, de ruptura con la tradición. En Estados Unidos tenemos que diferenciarla de los procesos de independencia, por lo menos del cono sur de Hispanoamérica. Nosotros nos independizamos, y quiero también acá hacer un poquito de echar dentro de mis humildes posibilidades, también de tiempo y espacio. Nosotros nos independizamos, como bien dijiste, Pablo, de una España borbónica. O sea, la casa de los Bourbon, era una casa de origen francés. Esto hay que decirlo, ¿eh? Aunque su primera corona la obtuvieron en los principados, en el reinado de Navarra, así es, y que actualmente son la familia reinante, la dinastía reinante de España y Luxemburgo, es decir, son de origen francés. De hecho, los Borbones provenían de la dinastía de los Capetos. Hugo Capeto fue duque de los francos y venía de una casa muy prestigiosa que era la casa Robertina, históricamente. El famoso Roberto el Fuerte, duque de Blois. Y los Borbones fueron restaurados en el trono de Francia a partir de 1814, cuando cae Napoleón, justamente en esas guerras napoleónicas entre Inglaterra y Francia. Hay que decir que cuando se dan las guerras de independencia, nosotros teníamos, Fernando VII estaba preso, ¿no? Efectivamente, estaba José Bonaparte, hermano de Napoleón, estaba en el poder. Y se formaron lo que eran las juntas de gobierno, tanto en España como en nuestros suelos, sí, para ver reanalizar la situación que se estaba viviendo. Una situación completamente anómala y desesperada. Absolutamente. Ahora, cuando se restaura en el poder la monarquía, fíjense que los procesos revolucionarios se anticiparon de alguna manera a hechos que van a confluir a que una rama menor de los Borbones, que es el orleanismo, es una rama incluso menor, más depreciada del orleanismo, obtuviera el poder en la década de 1830. Es decir, el último monarca Capeto en Francia fue Luis Felipe I, que hijo de Luis Felipe II, que le llamaban Luis Felipe Igualdad, precisamente porque el padre había sido un jacobino que apoyó a los revolucionarios, aunque después fue decapitado en 1793 por el régimen del terror. Quiero decir que en el fondo, Luis Felipe, tanto padre como hijo, eran tenidos como traidores a la corona. No eran de esas familias monárquicas. Sí, con una larga tradición. Con una tradición, apegados a la monarquía, a la reyesía, a la función regia, sino que eran la parte más marginal de reyes que no les quedó, de lo que quedaba de los Borbones. Y fue contra ellos que
estos procesos revolucionarios se dieron. A tal punto esto fue así que a partir de la institutriz Madame Genlis, Luis Felipe se hicieron jacobinos, y recordemos que fueron los Orleans de los que nos terminó defendiendo Juan Manuel de Rosas y Lucio Mancilla en la Vuelta de Obligados, repelieron a los ingleses y a los franceses, fueron de esa Francia que tenían monarcas en España, de los que nosotros tuvimos después que hacer una segunda independencia, sí, prácticamente. Que atentaron junto con los británicos contra nuestra soberanía, por la cuestión de los ríos. ¿Qué quiero decir? Hay que distinguir los antiguos capetos cruzados, a los que perteneció el mismo Felipe II, Augusto, Felipe II de Francia, de lo que fue el ducado de Orleans, que eran todos traidores. Pero además tengo que decir esto, mientras que 53 de los 65 congresistas digamos que fue la independencia norteamericana, eran masones. En nuestra independencia argentina, por lo menos el caso que puedo dar fe, 29 de los 29 congresales que rubricaron el acta del 9 de julio de 1816, 11, casi el 40% eran sacerdotes, clérigos católicos. Sí. De los 29, 17 eran abogados, uno era teólogo y abogado, estamos hablando de Pedro Miguel de Araos, que fue doctor de teología por la Universidad de Córdoba, y 11 eran miembros del clero. Te resumo rápidamente quiénes fueron. Es decir, las sesiones preparatorias de nuestra independencia comenzaron el 24 de marzo de 1816, y al día siguiente se celebró la fiesta de la Asunción del Señor, donde se juró de manera unánime por la Iglesia de Roma para ser una patria basada en los principios católicos. Fray Justo del Oro propuso a Santa Rosa de Lima patrona de la independencia. José Ignacio Tames, canónigo de la Catedral de Salta, participó entre los que estaban en el Congreso de Tucumán. Antonio Sáenz fue ordenado sacerdote en Buenos Aires en 1806. Fue uno de los redactores del proyecto de constitución de las Provincias Unidas del Sur. Fray Cayetano José Rodríguez fue el que redactó varios documentos relacionados con la Asamblea del año 13 y al Congreso de Tucumán. Pedro Ignacio Castro Barros, doctor en teología, párroco de la Iglesia Matriz de La Rioja. José Andrés Pacheco de Melo, salteño, compañero de estudios de Martín Miguel de Güemes, nada menos, que fue abordó luego estudios eclesiásticos en Córdoba. Miguel Antonio Acevedo y Torino fue ordenado sacerdote en 1795 por el arzobispo Monseñor Ángel Moscoso. José Eusebio Colombres, doctorado en teología en 1803 y párroco de Piedra Blanca, obispo de la diócesis de Salta en 1858, tiempo después, pero fueron miembros del clero. Pedro Francisco Uriarte, presbítero en 1773, doctor en Derecho Canónico. Mariano Sánchez de Loria, 1817, al morir su esposa, no era clérigo al momento de firmar la acta, pero cuando murió un año después, en 1817, cuando enviudó, vuelve a Bolivia, en Chuquisaca, más particularmente, se ordena sacerdote y se convierte en canónigo de la Catedral de Charcas. Una opción que en aquella época era relativamente común. Era bastante común. Tanto en varones como en mujeres. Claro, una forma de volverse célibes, dedicarse a Dios, a la templanza, a cultivar la espiritualidad y ser miembro del clero. Bueno, Miguel Calixto del Corro, doctor en teología en 1798, no estuvo presente el 9 de julio, pero fue nombrado congresista en reemplazo de Anfunes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en nuestro proceso de independencia, el influjo hispanista y católico fue justamente lo que distinguió o lo que destacó como acentuación en ese totalmente, proceso. Pero además, gran parte del proceso tiene que ver con el abandono por parte de los Borbones en la propia España de las pautas tradicionales que venían, digamos, de esa cristiandad moderna que fue la hispanidad. Entre 1808 y 1814 se dio la francesada, que fue este conflicto bélico entre Inglaterra y Francia en el contexto de las guerras de independencia, y ese debilitamiento tenía que ver, digamos, en gran parte por esa depreciación que de la propia España habían hecho los Borbones. Hay un artículo, y con esto termino, porque aparte no tenemos más tiempo,
que salió en la prensa el pasado 9 de julio, día de nuestra independencia, del coronel mayor Gabriel Camilli, amigo, a quien le mandamos un saludo, y con el quien tuvimos oportunidad de compartir tertulia en Cartagena de Indias, no hace mucho, justamente en un congreso de reunificación de la Hispanidad. Y un oficial, bueno, ahora ya retirado recientemente, pero un oficial de alto rango de nuestro ejército argentino. Efectivamente. ¿No? Y un hombre lucio. Escribió un artículo que no tiene desperdicio, también, que se llama Algo más que un momento histórico, donde habla del juntismo, esto de aglomerarse en juntas, como algo de nuestros pueblos heredan, del Imperio Español. Y no como contrario al Imperio Español. Dice, cuando el gobernante es tiránico o destituido por una fuerza invasora, que era lo que había pasado con Fernando VII, ¿no? Preso. Arrodillado, aparte, ante Bonaparte. Como ocurriera. O sea, era un rey a quien nadie, digamos, respetaba demasiado, ¿no? Era un rey que dejaba mucho que desear, pero bueno. Las juntas de gobierno comunales brotaron en las Españas peninsulares y en América Española al mismo tiempo. Fue un fenómeno que se dio de uno y de otro lado del Atlántico, pero al unísono. Ese es el verdadero gobierno popular. No la democracia liberal rusoniana, en donde hay una suerte de connubio entre las ideas de Locke y de Rousseau. O sea, en eso es para instaurar el modernismo en contra de la tradición. Claro, esto era el contrario. El gobierno popular aquí, y tiene esa base siempre, entre municipal y cabildense para finalmente conformar juntas. Lucas, una cosa importante que quiero Pero señalar, queda claro la diferencia. El contraste es abismal. Aparte, la probada catolicidad, muy ferviente en algunos casos, de nuestros principales próceres, entre otros de San Martín. Pero Belgrano, es interesante que él, bueno, desde ya su probada catolicidad, pero además él consideraba que la masonería era enemiga del auténtico proceso que se estaba llevando a cabo y del que él formaba parte como uno de los líderes principales. Eso lo escribe en una carta que reproduce José Patricio Maguire, o Maguire, en su famosa revista Informaciones sobre... Informes sobre masonería de trasecta. Claro, que es una revista de los años 80 y 90, y en donde él aparte dedica, déjame que haga un pequeño raconto para quienes hurgueteen, por así decirlo, hurguen, sí, en los números, sobre todo que San Martín no tuvo adscripción masónica porque la logia Lautaro no lo era, además. Esa es una versión que también viene acompañando esto de que los procesos de independencia todos fueron inspirados por la corona británica y por la masonería. Bueno. En todo caso, pudo haber, y digo esto, haber habido un aprovechamiento circunstancial y alguna funcionalidad donde los británicos aprovecharon para alentar ciertos procesos de fractura con las antiguas monarquías. Pero eso no quiere decir que hayan sido como causa eficiente todas las independencias en suelo hispanoamericano de la corona británica masónica. No fue así. Totalmente de acuerdo. En el caso de estos estudios que hizo Maguire, que era historiador, de hecho... Él lo escribió a Inglaterra, una carta. Sí, a la Gran Logia Unida de Inglaterra, en donde él obtiene la respuesta y la publica, diciendo que no había ninguna logia Lautaro, ni don José de San Martín estaba inscripto en modo alguno como miembro de la masonería. Concretamente la referencia es el artículo San Martín no fue masón, que en realidad es un artículo, todo un trabajo larguísimo, en 5 partes, de los números 43 a 47, cuando la publicación se llamaba Revelaciones sobre la Masonería, entre los años 1987 y 1988, y antes, cuando el nombre de la publicación era Informaciones sobre Masonería y otras sociedades secretas, los números 2 a 4, entre 1982 y 1983, un artículo, El General San Martín no fue masón, que también viene dividido en partes. Digo, como para citar fuentes concretas, vos también conocés más. Agrego dos más. Díaz Araujo, Enrique Díaz Araujo, San Martín Cuestiones Diputadas, también desmitifica ese proceso de independencia y el sanmartinismo como de manufactura exclusiva y netamente masónica. Y después hay un libro muy interesante, muy sencillo y muy bien documentado de Armando Tonelli, que se llama San Martín y la Masonería, donde también desmiente la pertenencia de la logia lautarina y de San Martín a las filas de la masonería. Pablo, una cosa, estamos recontragotados el tiempo. Nos van a matar, pero cosa importante. Pero es y esto, delicado el tema. Intentamos ir a fuentes y las mencionamos para que sean debidamente revisadas, porque aparte, gusten o no, lo que intentamos hacer es, nos guste o no, además, es ceñirnos a la verdad histórica dentro de nuestras modestas posibilidades. Volviendo a Estados Unidos, algo que me quedó en el tintero para entender el proceso norteamericano, estadounidense más específicamente. Son procesos muy complejos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Pero algo que sí hay que entender, en Inglaterra finalmente se impone el proyecto iluminista moderno, impulsado desde las logias masónicas, eso está claro,
pero viéndole pegado una suerte de hachazo, sobre todo en 1660, creo que es el acta de defunción, al puritanismo. Cambio en Estados Unidos, a través de un autor que es fundamental, que es Thomas Paine, las dos líneas, la del puritanismo de base calvinista, que sobrevive, no tiene esa muerte que se da en 1660, con la línea de la francmasonería iluminista y marxista, que en el fondo tiene mucho de gnóstico cabalística, o sea, en ese punto no hay que, siempre hay una incidencia que en algún sentido de la expresión es teológica, por cuando se profundiza, esas dos líneas se combinan en Estados Unidos. Y ahí hay una diferencia fundamental que impactó entre el proceso específicamente británico moderno y el proceso norteamericano moderno. O sea, el proceso, y esto también hay que decirlo, los Borbones son los que traen las ideas de la Ilustración. Y con los que de algún modo entra la masonería en España. Es el iluminismo español. En el siglo XVIII. Claro. Y ahí se explican, entre muchas otras cosas, medidas que se fueron tomando, que fueron anquilosando una estructura de virreinatos y de reinos que hasta ese momento había funcionado muy bien. Efectivamente. Y que respondía a una tradición que todos en gran medida compartían. Se empieza a burguesar. Y aparte, la centralización administrativo-burocrática, la desmonetización, el deterioro en los términos del intercambio, en el comercio, que terminaba siendo ruinoso. Un economicismo también. El economicismo, la expulsión de los jesuitas, la ruina de las autonomías. Volvemos al tema de las instituciones de base, la ruina de autonomías, de gobernaciones y de cabildos, con la Real Cédula de Intendencia. O sea, una serie de desatinos muy grandes, aunque hay algo que siempre rescatamos, que es la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. Pero hay una serie de desatinos que van anquilosando también esa gigantesca estructura y que van separando del espíritu verdadero de la hispanidad. Por eso también se prepara todo un caldo de rebelión contra eso. ¿No? Pablo. Pero bueno, hay mucha tela para cortar. Ha sido un gusto como siempre. Igual. Esperamos haber echado aunque sea un mínimo de luz en un tema tan escabroso. Gracias. Chao, hasta luego. Freiheitsgesetz und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.